¡Bienvenidos a bordo, señoras, señores! Perdón, falta alguien. Perdón. ¡Ah, bueno! ¡Mirá cómo viene corriendo Edgar Volcán! ¡Bueno! ¿Qué estabas haciendo? Estaba entrenando, poniéndome... ¿Para qué? Y para los juegos. ¡A los juegos! ¡Vamos, Edgar Volcán! Por... Es la primera vez. Es la primera vez de Edgar Volcán. La va... ¡El aplauso de todos para Edgar Volcán! ¡Noya, Rodrigo Vagoneta, señoras, señores! Vamos, chicos. Con todo este juego, yo soy un poco de madera, pero... Siempre tira con el juego, está bien. Flor Marcasoli, Hernán Drago y Kate Rodríguez. Se suben, por favor, al tronco, se suben. Mira, Edgar Volcán tratando en la primera vez. ¡Epa, Edgar! ¡Apa! ¡Apa! ¡Qué destreza! Preparado. Escuchá cómo... Mira, ahí va Drago. Canta Edgar Volcán arriba del tronco, escúchalo. Ya no me importa su desconsuelo. Que llore, que llore, esa malvada. Con una patita, que lo hace con una... esa malvada. Llore, que llore, esa malvada. Que pague el daño que me causó. Bueno, perdón, porque esto va a ser así. Señoras, señores, cada uno va a tener que cantar una parte de una canción y no equivocarse la letra. No importa la canción. No importa cuál sea la canción, el asunto es que no se equivoquen la letra. Están chequeando toda la producción, que las letras sean exactas de la canción que cantan. Es una estrofa, como acaba de hacer Edgar Volcán. En una pierna, ¿preparados, listos? ¡Ya! A ver, vamos. Por favor, en una pierna. Primera canción, Kate Rodríguez. Ay, sin amor, no es posible ser feliz. Sin amor, no se puede existir. Sin amor, en mi agenda no hay valor. Perfecto, okay. Hernán Drago. Todas las mañanas que viví, la letra exacta. Todas las calles donde me escondí, el encantamiento raspando, de un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos de Charol. A ver, me parece que dice de mis madres y no de mis padres. Señoras, señores, está fuera de juego Hernán Drago. Es de mis padres. Flor Marcasoli, canción. A ver. Es la magia de tu cuerpo, o el perfume de tu aliento, es el fuego de tu hoguera que me tiene prisionera, el veneno dulce de tu encanto, es la llama que me va quemando, es la miel de tu ternura, la razón de mi locura. Perfecto, bueno. Perfecto. Señoras, señores, Rodrigo Vagoneta y su canción. Precisamente ahora que tú ya te has ido. Sí. Me has dicho que has estado engañándome. Ay, ¿por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándome? Perfecto, excelente. Rodrigo Noya. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. ¡Perfecto, Edgar Volcán! Ya no me importa su desconsuelo. No, ya. Dale. Mirá que es como que yo cante la de Clave de Sol. ¡Pará! ¿Cómo es? Hay que usar bombachita con culito porque está de moda tenerlo paradito. Hay que usar bombachita con culito porque está de moda tenerlo paradito. Una vuelta, otra vuelta, otra vueltita. Y otra más, muy suave tu cintura, que la gente te festejará. Perfecto, Kate Rodríguez. Ay, mentiroso, corazón mentiroso. No tienes perdón, estás muy loco. Ok, Flor Marcasoli. Bueno. Dance, dance, dance. Hoy tu sueño es real. Dance, dance, dance. Abre tu mente. Dance, dance. Bueno, perfecto, Vagoneta. Y ahora nuestro tema, sonando en la radio. Ay, que se fue Flor Marcasoli. Sigue. Es como si tu boca se acercara a mí. Solo apago la luz. Y recuerdo tu cuerpo como una rosa en el desierto. ¿Sí? Desierto sin amor. Rodrigo Noya. Ya ves, el día no amanece, el polaco Goyeneche, cántame un tango más. La letra exacta. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma,
cantar, siempre cantar. ¡Edgar Volcán! Quédate aquí o vete de mi lado, devuelve el amor que te di. Dime que sí o no me digas nada, si estás enamorada de mí. Vete de aquí, de mi lado, y que no sepan que he llorado por ti. Ay. Dime que sí o no me digas nada, vete ya, niña mimada, de aquí. ¡Excelente, Key Rodríguez! Pásame la botella, voy a beber en nombre de ella. Se fue Vagoneta. No. Se fue Vagoneta con la botella. A ver. Pásame la... ¿Otra vez? ¿Esa misma? Sí, seguila. Pásame la botella. Se va. No. 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 ¡Tienes no. que terminar de cantar! Voy a beber en nombre... Chucha, me caí. En nombre de ella. Ok. ¡Rodrigo Noya! ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida? ¿Cómo me voy a olvidar? Está yendo Key Rodríguez. Lo mejor que me pasó en la vida. ¡Edgar! ¿Cómo te lo digo? Sí. Que te necesito, no encuentro palabras. Sí. Para convencerte que tengo en mi pecho un corazón que te ama. Si no estás conmigo, yo te extraño tanto cada minutito. Pero me consuela saber que de toda para mí solito. ¡Ahí va! ¡Ok! ¡Kate! Ay, no, no sé. ¿Kate, no? No, no me acuerdo. En serio, y apoyó los pies, está fuera de juego. Ay, ay, ay. Kate, señoras, señores, ahora va a sonar una canción y el primero que diga qué canción es, cómo se llama o quién es el artista que la canta, es el ganador. ¡No le digo! Señoras, señores, la metieron los dos. 3, 2, 1, suena otra canción. A ver, ¿esto? ¿Esto? Alcides. Alcides. Violeta. Violeta. Señoras, señores, Edgar se lleva los dos puntos. Excelente. Está Hernán Sánchez preparado. ¿Lingote o preguntas, Hernán Sánchez? Lingote. Lingote, preparado, listo para sacar el lingote. El lingote rojo. Medio señora, petizo. El, ¿qué? Estoy medio petizo, puede ser un... No entiendo. Estoy medio petizo, puede ser... ¿Qué? La tarima. A ver, ponete la raya negra, a ver. ¡Es peldaño! ¡Es peldaño! ¡Preparado! ¡Listo! Pidió peldaño. Tiene peldaño. Preparado. Listo para sacar el lingote. Están las fichas al lado, ¿eh? Las fichas, la sorpresa de Santander. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! A ver, vamos. Eso. Uy, está muy de arriba. Vamos, te digo, era... ¡Dale! Bien, ahí. Una buena palanca. Ahí va. A ver... Dale, dale, dale. ¡Ay, oh, no! Agarrate una ficha. Agarrate una ficha. Preparado y hay una pregunta. Ahí te pueden tocar 40.000, 30.000, 50.000. ¿Cuánto? 10.000. 10.000, dice ahí sí, 10.000. 10.000. Escucha. Te escucho. La pregunta. ¿Es en qué parte del cuerpo humano? Ya tenés 5.000, pero te llevas 10.000 si metés esta pregunta. ¿En qué parte del cuerpo humano se encuentra el hueso peroné? ¿En el brazo, en la pierna, en la mano o en el pie? En la pierna. La respuesta es correcta. ¡10.000 pesos! ¡Tenés paso! ¡Tenés paso! Obvio, obvio que tengo paso. ¿Sí? ¡Es bueno! La rompe. La, perdóname, ¿qué preferís? ¿Paso por el aire acondicionado o tren? Paso. Paso, atrás por el paso, atrás por el paso, preparado, 30 segundos de paso, preparado, ¿listo? ¡Ya! A ver, vamos. A ver qué pasa, ¿eh? Hay discusión porque parece que... No, el paso espectacular, pero dice que a partir del segundo 17 cambia.
A ver, poné play, a ver. ¡14! ¡15! ¡16! 17. ¡Ahí cambió! ¡Ahí cambió! ¡Ay, ay, ay! Cambió ahí. ¡Fuerte el aplauso! ¡No pudo ser! ¡No pudo ser! ¡Ay, ay, ay! Tiene que ser todo igual el paso. ¡Laura Benzuzán en la ruleta! ¡Se pudo! ¡Entró la ruleta, Laura! Hola, Guido. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, re contenta de estar acá. Qué bien, porque habías venido a la Torre de Head, que la Torre de Head hoy está en 400.000. Pero vas por el cero kilómetro. Escúchame, ¿vos eras chofer o dueña? Yo soy dueña. ¿Preparada? ¿Lista? ¿Qué número? 15. Ay, que sea el taxi cero kilómetro, por favor, te lo pido. ¿Eh? ¿Qué? Dice, querido, estás tan obsesionado con las plantas que hasta nuestros hijos se ven afectados. Dice, no metas a clavel y acá cactus en esto. No. Dice, ¿tiene pensamiento? Dice, sí, buenos y malos, pero el vivero es acá al lado. ¿A pensamiento? Sí, como la planta. ¡Ah, la planta, claro! Sí. Dice, ¿tiene vela? Dice, ¿se quedó sin luz? Dice, no, me quedé sin vela. Claro. Tienes razón. ¿Por qué te preguntas? Tienes que tener razón. Mirá cómo es verdad. Es cierto. Laura, Laura, Laura. 15. ¿Preparada, lista, Laura? Cuando quieras. Dale. Vamos, vamos, vamos. 15. ¡Ay, ay, 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 ay! 10, 12 o libre. 10, 12 o libre. Están para las vallas Kate Rodríguez, Flor Marcasoli, Edgar Volcán y Hernán Drago. Okay. Hernán Drago, ¿cómo es este juego? Hernán Drago, ¿cómo es este juego? Tenemos que ir... Hernán Drago, ¿cómo es este juego? Tenemos que ir pasando un pie, después el pie en el mismo lugar y una vez que están los dos sin tirar las vallas, no es por tiempo, tenemos que llegar... ¿Quién gana? Si llegamos los cuatro, cada uno, del otro lado, sin tirar la valla, le damos premio a cada uno de nuestros socios. ¿Sabés que sos vos, Hernán Drago? No sé. Vos sos un sol. Sos un sol de persona. Gracias. Bueno, preparados, listos, ya. A ver, vamos. No tienen que tirar ninguna, tienen que pasar los cuatro. Eso, no pueden tirar ninguna. Están llegando a la mitad, van a tener que hacer el cruce, locutor. Claro. Eso. Che, buen ritmo, ya, Roberto. Sí, tremendo, Edgar Volcán. Bien sí. Ahí. Ahora pasa vos. Mirá que no es por tiempo, vamos tranqui. Dale. Es tremendo, ¿eh? Excelente, van pasando todos. No hay... Guarda ahí, guarda ahí. No es por tiempo. Guarda ahí. Vamos. Despacio. Que se puede. Edgar Volcán, te digo, ya no le importa. Su desconsuelo de verdad, ¿eh? Mirá cómo es, pero lo rápido que lo hizo. Impecable. Mirá, mirá, Edgar Volcán lo va a terminar. Ay. Se están cruzando ahí. Vamos, ¿eh? Ay, estresa. Fíjate, está Drago. Vengo, y... Vine por todo, Guido. Vino por todo, dice Edgar Volcán. Acá sí. Te digo. Ay, ay, ay. Acá ganan los cuatro, le dan punto al socio. Un punto al socio. Ya llegó Edgar. Ya sí, llegó Edgar. Muy bien. Lo que pasa es que vos dependés de los demás. Si alguno de ellos se equivoca, no le das... Punto, Edgar. Tranquila, chicas. A tu socio, vamos, tranquila. Dale. A ver qué pasa, ¿eh? Flor Marcasoli todavía está... Bueno, no, está bien también, avanzada. No tienen que tirar ninguna. Y ahí van. ¡Lo hacen! Tranquila. ¡Sería la primera vez que se hace! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Señoras, señores! ¡Drago está llegando! ¡Drago llegó! ¡Muy bien! ¡Queda Flor Marcasoli! ¡Ay, Flor Marcasoli! Dale, dale. ¡Ay, Flor Marcasoli! ¡Vamos, Flor, tranquila, el último! Excelente, excelente. Bien ahí. Excelente, la última, la última, la última. Guarda la talón. Última. Bien ahí. La última. Bien ahí. La última. Dale, dale, dale. ¡Wow! ¡Excelente!
Bravísimo. ¡Antonella Pelufo! ¡Antonella Pelufo! Hola Guido, ¿cómo estás? ¿Bien, vos? Bien. ¿Todo tranquila? Muy contenta de estar acá con ustedes. ¿En serio? ¿Y ni nos vemos? ¿O no? Cada uno está en su lugar. Sí. Vos estás en el estudio, de Adnais. Sí, acá estamos. Te digo, tenés que decirme el número. A ver si es... ¿Qué número decís que hay ahí? Voy a elegir un número muy importante para mí, que es el día que nació mi nena, el 23. ¡Acá estoy! ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? Eso que te quieren dar una sorpresa, por ahí no te puedo... Pero, ¿todo bien? ¿Todo bien vos? Escúchame, ¿vos a qué te dedicas? Yo soy cirujana, entre otras cosas. ¿Cirujana? Flebóloga, hago plástica. ¿Flebóloga, que son las... las varices, las inflamaciones eso. De las piernas. Oíme, ¿y en qué hospital trabajás? Estoy en el Ramos Mejía, en el Thompson. Ah, laburás. Bueno, escuchá, ¿cuál dijiste el número? El 23. ¿Por qué era? Porque nació este día mi hija. ¿23 de qué? De marzo. Dos meses tiene. ¡Ay, en serio! No, que yo estoy contenta. Digo, bueno. ¡Ay, te falta poco! ¡Sí, estamos ahí! No sabemos nada. ¿Preparada? ¿Lista? Entonces, 23. A ver si está el 23. ¡Ah! Bueno. ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. A ver, das vuelta. ¡Bien! Bien, perfecto. ¿Mayor o menor? Menor. A ver, das vuelta. Excelente, te doy vuelta yo. ¿Mayor o menor? ¿Qué me decís? Mayor. Perfecto. ¿Mayor o menor? Menor. ¡Perfecto! ¿Qué elegís? Me voy a elegir el equipo de música. ¡El equipo de música! ¡Excelente! ¿Mayor o menor? Mayor, Guido. Es re lindo dar vuelta a eso. A ver... ¡Excelente! ¡Perfecto! ¿Mayor o menor? ¡Ay, qué dilema! Y pensá, pensá. Pensá, te digo, porque ahí está el kit de la cuestión, ¿eh? A mayor, ver... Guido. ¿Eh? Mayor. Mayor, dice. A ver, das vuelta. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Mayor o menor? Y ahora voy a elegir menor. ¡Menor! A ver, das vuelta. ¡Bien! ¡Vamos todavía por el medio mellón! La cirujana, flebóloga, todo, todo. Mamá de hace dos meses que fue mamá. De todo un poco. De todo un poco. De todo. ¿Mayor o menor? Pensá y ahora lo vas a dar vuelta. Bueno. Está Rodrigo Vagoneta, Rodrigo Vagoneta y Rodrigo Noya. Los Rodrigos. Mirá, como la banda de Calamaro, los Rodrigos. Claro. Dice, ¿hay algún libro que te haya marcado? Dice, sí, mi mamá una vez me revolvió un diccionario y me dio en la nuca. No, por favor, por favor. Dice, fui a jugar a la pelota con los muchachos del lavadero de autos. Dice, ¿y qué tal? ¿Ganaron? Dice, no, nos pasaron el trapo. Ay, Dios mío, te hace con la cosa. Ahí, ¿qué pasa, Noya? Que venga más acá porque... Ah, él está preocupado por el juego y el otro... No, es que es tremendo, porque vos estás preocupado por el juego y el otro te cuenta... No. Es que este juego es un cuelgue. ¿Eh? Este juego es un cuelgue. Ay, por la percha. ¡Listo! Te deja chopercha el juego. ¿Cómo? Te deja chopercha el juego. Ah, que es contagioso, más, ¿eh? No, te digo, aplaude, nada. Te digo bien, Noya. Prepara. Nuestros chistes tienen gancho. Ah, bueno, no. ¿Preparado? ¿Listos? ¡Ya! Vamos. Un minuto para agarrar todas las perchas. Ok. Baja. Ay. Baja. Pará. ¿Qué le pasa? Mirá cómo tiene. ¿Qué hace, no? Con el ojo. ¡No! ¡Ah, bueno! No. ¿Qué hacemos? Te digo, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Vamos y de vuelta. ¿Eh? No sé si pudiéramos ir de vuelta. No se puede, mirá la repe. Va Kate Rodríguez y Flor Marcasoli ahora. No pude, mirá. Claro, porque en el ojo, ¿qué hace? No, mirá cómo quedó. Uy. Es que hicieron todos los chistes. Y Noya también, que se le complicaba. Fíjate, claro, porque con los lentes, Dios mío. No se pudo. Señoras, señores, está Kate Rodríguez y Flor Marcasoli para lo mismo. Mira, no te cuentan chiste, nada, olvídate. Hagamos presiones ahí. ¿Hacen presión? Vamos, ¡ya! Sí. A ver, vamos. Abajo. Mirá, Flor Marcasoli, Kate Rodríguez. Ahí. 10 perchas en un minuto. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora hay que tirarla para un lado, para el mío. A ver, para.
sí, sí. A ver, por ahí te conviene. Uy, eso, bote. Uy, 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 uy. Fíjate, no pudo ser tampoco. No pudo ser tampoco. Mirá, mirá, no podía. Ay, ay, ay. No podía. Uy, 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 están Drago y Edgar. A ver si lo hacen preparado, ¿listos? Ya. A ver, vamos. Ahí, agachate un poco si lleva para ahí. No perdamos presión, no perdamos presión. Ahí, a la otra. Mirá que tenemos que ir al ritmo porque es por tiempo, ¿eh? A ver quién lo hace, última posibilidad. Ahí va, ahí va, ahí va. No perdamos presión ahí. Vamos que se puede. Ahí. Yo te empujo para no perder presión, ¿eh? Ahí va. Metele, dale presión, dale presión, dale un poquito más acá. Ok. Vení, vení, eso. Ahí, ahí va bien, ¿eh? Ah, no, pero son un poquito dos. Más presión. ¿Más presión? O sea, sí. Tom Cruise y el ahí del va. Transportador. Avísame la presión. Está muy bien la concentración. Guárdalo, bien, guárdalo. Uy, está en un ojo, está en un ojo, Edgar. Ahí. Edgar ahí, está en un ojo. Vení para acá, vení está para acá. En un ojo, Edgar. Vení no más lo para adelante. Veo bien a Edgar. Ahí va, vení para. Está vení. En un ojo, para, Edgar. Para. Vení más para adelante porque estoy cerca de la barra. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. A ver qué pasa. Bien ahí. Me gusta ese ojo ahí. Ahí va. Estamos bien, ¿eh? Está en un ojo. Pará, despacio, que es la última, despacio. Pero ahí nomás. ¡El nomás. Tiempo! Ahí nomás. ¡Señores, vale. Señores! ¡Lo hicieron! ¡Lo hicieron! ¡Lo hicieron! ¡Qué bien! ¡Mirá la gente! ¡En un ojo! ¡En un ojo! ¡Bravísimo! ¡Laura, Laura, Laura! ¡Laura que vino ayer a jugar en Head y pidió ruleta y acá está! 10, 12 o libre. 10, 12 o libre. Oíme, Laura, ¿sabés qué? Te mandaron carta. La tiene el señor Mozart. Me dejaste paralizada. ¿Eh? Me dejaste paralizada. A ver, bueno, no, ¿la podés leer o te la podés...? No, ¿sabés cuánto hace que no recibo una carta? Y qué verdad, ya no mucho, se mandan cartas. Ya no existe, cartas. La gente, ¿viste? Olvidate, antes... Que... ¿Quién te manda? ¿No? ¿Qué pasó? Me estoy divorciando. Hace 9 años que me estoy divorciando. Yo tengo un taxi, él trabaja con una tarjeta blanca y no me puedo divorciar porque si le saco la tarjeta blanca y me divorcio, lo dejo sin trabajo. Por eso quería venir para ver si ganaba y le podía pasar el auto a él para que mi ex marido también trabaje. Y bueno, me escribió una carta. Ah, ¿él te mandó sí. la carta? ¿Se están divorciando? Sí. Pero, ¿cómo me decís hacer? Bueno, no importa, lo que quieras. No, igual nos llevamos bien, no, tenemos una chusma, hija en común, la sí. remamos siempre juntos, trabajando con la nena, tratamos de ser los mejores padres y siempre trabajando juntos porque tenemos un taxi en común y comemos con el taxi. Entonces no nos podemos divorciar. Porque si los dos trabajamos con un taxi, es imposible. Si la querés leer, la lees. Y si no, sí. si es una cosa muy íntima, ¿viste? Sí, sí. No. Bueno, dice gorda. No sé por qué gorda. No sé. Así solía decirte en nuestros mejores momentos. Ahora, por cosas de la vida, te llamo Laura. Con el mismo respeto de siempre, sí. Nos conocimos en el Instituto IEA. En una clase de pretzel, es verdad. Y salieron horribles, pero no importa. Una pasta de origen alemán con una presentación de perdiz. Y seguimos hablando en la clase de dulces, en la cual te dibujé 3 corazones en el plato con la salsa inglesa. Sí, me hizo 3 puntitos y después le pasó un... Y quedaron 3 corazoncitos. La primera vez que te vi, sentí algo hermoso. Yo venía de un bajón familiar y vos me levantaste. Nos conocimos, al año siguiente nos casamos y a los 6 años decidimos separarnos. Tenemos diferentes formas de mantener y creer en el amor. Yo pienso que el amor es lo más lindo, bello y dulce que hay, por lo tanto creo que hay que cuidarlo, no más de lo que requiere, como toda en la vida. Ojalá puedas encontrar la seguridad en el amor, como en la vida misma. Fueron momentos maravillosos y no tengo nada de rencor. Te quiero, Juan. Gracias. Igualmente, siempre el respeto, siempre vas a ser el padre de Sofía y eso es para toda la vida, el respeto y el cariño y ojalá que te vaya muy bien en la vida porque te lo mereces, sos un tipo muy trabajador, un buen padre, un buen tipo, así que nada, desearte lo mejor y el mayor respeto y ojalá que siga siempre una buena relación
de amistad y bueno, y ojalá que gane el cero kilómetro. Qué lindo. Así te podés trabajar también, que es lo más importante. Gracias. Qué bueno, no, gracias a vos que lo lees y que lo compartís, porque qué difícil que es. Qué difícil que es cuando te quisiste tanto con alguien y después cambia la... Pero a la vez es la vida. Es la vida, ¿eh? ¿Qué? Sí, es la vida, pero el camino es ese, digamos, el del respeto, el del cariño, juntos o separados, por ellos mismos, por la historia que vivieron y por los hijos, por la gente que nos rodea, ¿no? El mensaje de amor y de paz, juntos o separados. ¡Ah, respirá! Y ahora, Néstor Cañete, ¿preparado? ¡Listo! ¡Ya! A ver, vamos. Vamos, ¿eh? Bien, una buena palanca. Ahí va. A ver. Dale, dale, dale. ¡Uy, oh, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Sacá la ficha! ¡Sacá la ficha! ¡Sacá la ficha! A ver, ¿de cuánto es la ficha? ¡10.000, 10.000! Bueno, el lingote sorpresa Santander, que te da la sorpresa siempre. Me tenés que decir cuál de las siguientes no es una capital sudamericana. Bogotá, Quito, San José o Caracas. ¿Cuál no es una capital sudamericana? Una ciudad capital. Que no es la capital del país. San José, Guido. La respuesta de cuál no es una capital sudamericana es correcto, porque es la de Costa Rica. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Es de Centroamérica y se viene el tren, eh! Vamos, eh. Juego nuevo, esto te digo. Este juego, ¿eh? ¿Qué? ¿Para quién empieza a hacer piedra, papel o tijera? Piedra, papel o tijera. ¿Quieren sí, hacer? O lo que sí. sea. ¿Vos querés empezar o que empiece yo? No, no, lo mismo. Pero si vos ganás, ¿qué querés? ¿Cómo si yo gano? Porque este piedra, juego, papel, tijera, o sea, es un tatetí, pero te podés ir tapando. Sí. ¿Se entiende? Por ejemplo, claro. Vamos a suponer que alguien pone algo chiquito. Pone algo chiquito. Sí. Ah, bueno. Pone algo chiquito, ahí está. Y él le puede poner ahí, ¿entendés? Ah, o sea, es complejo, ¿eh? Sí. Es complejo porque parece un tatetí, pero no lo es del todo. ¿Quién arranca entonces? Sí, tenemos que hacer, porque los dos queremos arrancar. Ah, ok. ¡Oh, Dios! Mirá cómo están. A ver, esto va a ser al mejor de tres. Si uno gana dos seguidos, arranca, ya lo arranca, tiene. Rodrigo. Señoras, señores, preparados, listos, ya. A ver, vamos. A ver, ponen el medio Noya. Pone una mediana Drago. Puso una grandota Noya ahí. Sí, sí. O sea, sí, esa, no lo, esa, es como, medio. Esa es la que no se puede tapar. Claro. Ah, vos hubieras hecho lo mismo. Uy, Noya sí, puso sí. una medianita ahí. A ver. Tiene que tapar. Y Drago, ¿qué puede hacer acá? Sí, yo tapo. Nada, tapo acá y ya gano. ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Al mejor de tres! ¡Al mejor de tres! Okay, okay. ¡Al mejor de tres! ¡Mirá cómo tapaba Drago! ¡Qué bien! Señoras, señores, me acomoda las fichas Rodrigo Noya. Está acomodando todo. Es complejo porque, mirá lo que pasó, puso en el medio el más grandote. ¿Ahora quién arranca? Arranco yo. Espera. Vamos a hacer... está como loco, ¿eh? Sí. Pero parece, te digo... Me para. Está como gambito de dama, ¿eh? Mirá como no se puede, que está concentrado. Sí. Señoras, señores, en la ruleta, Laura, que se va a llevar el taxi cero kilómetro, Antonella en la pared de Andai. Te digo, nos vamos a un corte y acá vamos a ir con el mejor... El primero lo tiene Drago, ya volvemos. Filco presenta la línea más completa de productos para tu hogar. Con Filco ahorrás más porque consumís menos energía. Comprá la mejor tecnología para vos y para tu casa en filco.com.ar. Filco.
Filco presenta la línea más completa de productos para tu hogar. Con Filco ahorrás más porque consumís menos energía. Comprá la mejor tecnología para vos y para tu casa en filco.com.ar. ¡Ahí estamos de vuelta! ¡Ahí estamos de vuelta! A ver el tatetí que se van tapando todo el tiempo. El primero lo tiene Drago, es al mejor de tres. Arranca él ahora. Antes arrancó Noya, tampoco le vino tan bien, ¿eh? No. Preparados, listos, cuando quieras. A ver, vamos. Arranca. Ah, mira, puso la más pinina. Mirá lo que es esa de chiquitita. Es como la uña, mirá. Es como la uña, exacto. ¡Tapa Rodrigo Noya! Si yo tapo, él puede taparme... ¿Cómo, perdón? Si yo tapo así, él puede taparme con una... Ah, sí, él te puede tapar. Ah, bueno. Okay. Él te puede tapar. Esto puede ser... pero nos vamos a gastar toda la ficha ahí. Yo le tapo, él me tapa. Bueno, hagan lo que quieran cada uno. Obviamente es la estrategia para ver quién se lleva el punto para el socio. Tapó Rodrigo Noya. Sí. Pasa que... tengo que ir a la grande, porque si no ya me copa la parada. Bueno. Si yo le pongo una más chiquita, me tapa y ya tiene el medio y una más. Ahí, ya está. Ahí ya está, ¿qué dice? Y ahí me ganó. Ahí le gané, porque cualquiera que él ponga de estas acá, yo la tapo. ¡Ah, qué bien te arruinó! No me ganó. ¿Por qué? No me ganó, porque yo le tapo esta y tengo el medio ahora. ¡Ah! Es ¡ah! ¡Estuvo bien, eh! ¡Estuvo bien! Es verdad. ¿Y ahora? Ahora sí. A ver qué pasa, ¿eh? Ahora tiene que poner ahí. ¡Ah! ¡Le ganó Noya! ¡Esa! Oh, no, no le queda otra, porque le quedan dos chiquitas. Fíjate cómo es. Estoy obligado a poner acá. Mirá cómo es. Me ganó. Señoras, señores, Rodrigo Noya, mirá cómo ganaba. Y empataba 1-1, ¿eh? 1-1, se define esto. Se define. Les queda un solo juego, es el mejor de tres. El primero lo ganó Hernán Drago, el segundo Rodrigo Noya. Muy bien. Y ahora, mirá cómo acomodaron de nuevo la ficha y acá se define. Uy, 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 está picante. Antonella Pelufo. Ay, 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 ¿qué? Acá estoy. Acá está. Todo. Pero está perfecto, pero pensé que me decías algo. ¿Mayor o menor? Mayor, Guido. A ver, das vuelta. Bien. Bien. ¿Mayor o menor ahora? Menor, Guido. Te digo que estás, estás como chocha. Tenés la felicidad de los 500.000. Ay, y ojalá, recién va por... Y sí, ojalá, ojalá. Tenés razón. Escúchame, hablando de felicidad, por 30.000, mirá esta joya de Leiva. Mirá lo que es, porque te da 30.000 pesos. Si vos adivinás cuánto pesa esta joya. El peso... esta joya es 102, 72 o 52 gramos. 102, 72 o 52 gramos. ¿Cuánto pesa esa joya de Leiva por 30.000 pesos? ¿72? 72. La joya de Leiva Joyas. Consejo maravilloso a la hora de vender sus alhajas. En Leiva Joyas pagan en efectivo en el acto y a precios internacionales. Pagan hasta 15.000 el gramo de oro 18 quilates. No puede ser mejor Leiva Joyas. En alhajas pueden hasta triplicar ese valor, ¿eh? Leiva Joyas es nuestro joyero de confianza. Si es 72, Leiva Joyas además le da 30.000 pesos. Antonella Pelufo, gracias Leiva Joyas. Leiva Joyas, Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Mirá. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leiva Joyas. Te gustaría que sea 72, ¿eh? Sí. A mí también está esperando. Bueno, se va a pesar. Si no, igual seguís por el medio millón a ver qué pasa con el peso de Leiva Joyas. A ver cuánto pesa esa joya.
¡Sí! ¡72! ¡30.000 pesos! ¡Bravo! ¡La mete bien, eh! Entre las opciones, la piensa bárbaro. ¡Bárbaro! Vamos todavía. Y Néstor Cañete, que ya tiene 10.000 pesos, ¿qué me contás si va por los 100.000 de Supermercados Día? Néstor Cañete, preparado, Néstor. ¿Cuánta garruna? Claro, porque ¿vos sabés cómo es esto? Sí. Te tenés que meter en, una en cada vagón. Una en cada. Lo que pasa es que hay un rulo ahí, tenés que ver cómo haces. Ay, por favor, que lo haga. Dale, Néstor. A ver, a ver. Deja pasar esta estación, Néstor. Claro, es justo, hay que meterla justo. A ver qué pasa, ¿eh? Ahí la largó, a ver qué pasa. Dale, tren, apurate, tren. ¡Apurate, tren! ¡Dale, tren! ¡Ah! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡No! Vamos. ¡Qué pedazo de tacho, Riera! ¡Mirá, mirá la repe! ¡No! ¡Mirá la repe! ¡Picó en la locomotora! ¡Eso vale, producción! ¡Sí! ¡Picó en la... No, no se puede creer, ¿eh? ¡Mirá lo que es ese pique perfecto! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! Y encima en el 1... ¡Ah, no, no! ¡Entró! ¡Entró directo! Perfecto. Muy bien. No, no veo nada, ¿eh? No, la verdad te digo. No, no, evidentemente estoy perdiendo una previsa impresión. Yo me miraba en esto, como diciendo, ¿qué dice este flaco? No, no sé por qué yo vi que había pescado. No, no, pero a la noche tampoco, no la dejo dormir. Bueno, igual, eso es otro tema. Me pongo, a veces hablo. Señoras, señores, la segunda pelota. Dale, mete las 4 y son 100.000 en Supermercado Día. Uy, tiró, tiró. Dale, Néstor. No, muy adelante. No. Muy adelante, señoras, señores. Fuerte el aplauso. Tiene 10.000 de sorpresa Santander. Bien ahí. ¿Cómo? Que tengo que empezar yo ahora. ¿Por qué? Porque empecé primero, ganó él, empezó él, ahora gané, empiezo yo. Va, ¿es así, Drago? Sí, jugamos a piedra, papel o tijera. Él eligió empezar uno cada uno y ahora le toca a él. Ok, perfecto. Preparados, listos y... cuando quieran. Vamos a ver, ¿eh? A ver, este juego es... No, 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 te pone mira, loco. Mira. Jugadita. Porque siempre se puede tapar, se puede poner uno encima, es un tatetí distinto. Ah, lo tapó con la inmediata más grande. Ah, bueno. Hay que hacer línea en el tatetí, pero te podés ir tapando. Puso la más chiquita, la de la uña, en el medio. Le tapa. Y le tapa también. Él puede hacer la diagonal. Ok. Él puede... Le tapó la del medio. Mirá, no es que lo tapó en la tercera. Y acá... Uy, ahora... Uy, se jugó la grandota. Bueno, bueno. Está raro esto, ¿eh? Está rarísimo. Sí. Yo te pongo acá, vos me tapás y yo no. Me parece que es empate esto, ¿eh? Es re ansioso, Drago. Okay. Sí, porque yo le pongo. Esta no me puede tapar, pero no logro nada acá. Porque me pone acá y yo no le puedo tapar. Y no le puedo tapar. No, esperá. No, ya sé. Puede ganar, uy. No, así, mirá. Así. Ahí está. ¿Qué hizo? Ahora me gustó, me parece. Ah, sí, ahí sí. Porque vos con esa podés tapar lo únicamente. Lo pongo acá o acá. Sí, y tapar podés tapar esta nomás. O tapar. Sí, perdí. Sí. Sí, perdí de cualquier manera. Tapo, pero pierdo. A ver. ¡Señoras, señores! ¡Ganó Hernán Drago! ¡Ay! ¡Qué bravo esto!
Excelente. Mirá, Drago, es el Bielsa del Tate T. Tremendo todo lo que pensó. Tremendo. Qué bravo, es bueno, bueno este. Le da punto, es bueno, dice. Vamos ahí, vamos. Pero te mata Bielsa, como. ¡Excelente! Bravísimo. Laura, 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 Laura. 10, 12 o libre, Laura. Ay, 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 Laura. Preparada. 10, 2, que ayer vino a Head. Dijo, soy taxista, quiero el taxi 0 kilómetro. Se vino hoy. Head, que está la torre por 400.000 pesos. Hoy sube de a 50.000. Preparada, lista. 10, 12 o libre. Mucha suerte, Laura. Gracias. ¿Querés hacer una probada o tirás directamente? Sí, sí. Ah, pruebo, bueno. Pruebo. Bueno, probá, pero esta no. ¿10, 12 o 15? Claro, es 10, no, 10, 12 o libre. Dale. A ver si querés, esto es de probada. A ver, probada, probada. A ver, a ver. 10, 12 o libre, esto es de prueba. No, no te puedo creer. Bueno, menos mal, mirá dónde estaba. 11, o sea, tenés que tirar igual. O igual un poquito más, un poquitito menos, penitas. Ponelo en el libre, ponelo en el libre. Ahí está, ahí en el libre, tirás desde el libre. Ay, 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 11 le salió. 11, no, 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 no. Se le electrifican más los pelos a Kate con eso, ¿o no? Quiero que gane. ¿Eh? Quiero que gane, que se desespera Kate con esto. Preparada, Laura, lista, 10, 12 o libre, tira. A ver, 10, 12 o libre, le tocó 11 recién. Vamos, vamos, vamos. 10, 12 o libre, me gusta libre, libre, libre. 10, 12, ¡no! ¡No! ¡Ay, qué lástima! No, me divertí muchísimo y libera uno endorfinas, que eso ayuda al sistema inmunológico. Así que muchas gracias por tu programa, porque haces un aporte para el sistema inmunológico de todos. ¡Qué grande! De que liberar endorfinas hay que bailar, aunque uno baile mal, hay que reírse, hay que escuchar chistes, llenarse de energía positiva, que eso ayuda muchísimo. Gracias, que, lo que hiciste gracias. Vos con nosotros. ¡Fuerte gracias. El aplauso! ¡Bravo! ¡Laura, muchas gracias! ¡Antonella, Antonella, 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 Antonella! Mirá que ya tenés 30 mil pesos, Antonella, de Leiva Joyas. Y ahora, mayor... ¿Eh? ¿Qué? Querida. Sí. Dice, querida, el nene no avanza con a el la noche pie. Después de Showmatch son como más picosos. Sí. No chiste. Sí, puede ser. Sí, ah, ah, el horario de la noche, sí. Ah, sí, por eso. Bueno, me traje hoy unos muy buenos. Ah, para... bueno, bueno. Regovino. Sí. Dice, querida, el nene no avanza con el piano. Y se levantaste del sillón y ayudó a empujarlo. No. decime mayor o menor, Antonella. Menor, Guido. Menor, a ver, das vuelta y tenés otro premio, Antonella. ¡Sí! Bueno, bien, no tuviste sobresaltos, Antonella. Y bueno, decime, a ver, ¿qué te elegís? La cortadora. ¿La? La cortadora de césped. ¿Vivís en casa? No, pero tenemos un terrenito en Corrientes y queremos para edificar. Ah, perfecto. Estamos cortando el pasto. Ah, perfecto. Sí, 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 sí. Bueno, la cortadora de césped ya tiene equipo de música en la pared de Adnice. Tiene 30 mil que le dio Leiva Joyas. Y ahora va por el medio millón. No se equivocó. No se equivocó. Tenés que pensar 15 le quedó. Es fulero ese 15. Sí. ¿Mayor o menor? ¿Mayor? ¿Mayor o menor? Señoras, señores, te digo una cosa. Decime, Guido. Está Flor Marcasoli, Kate Rodríguez, Hernán Drago. ¿Cómo se lleva con Edgar Volcán? Muy bien. 20 puntos. ¿En serio? Pero vos tenés el... Me cae muy bien. ¿El perfume de él te lo dio? Sí. A nadie le dio. Mirá cómo mira lo Edgar Volcán. Perdón, perdón. No, ya te lo dio. No, me vengo hace meses y no me dio nada todavía. Oh. ¿Cómo
¿Cómo se deletrea tu calle? Pues yo te mandé, pero está no, mal. No, dale, con la calle preparado. Perdón, ¿está por salir el de mujer también? Sí, está por salir el de mujer. ¿Ah, sí? Sí. ¿Nos va a regalar o no? ¡Epa! Ya empezaron los pedidos. Porque este es el pre-lanzamiento. Es el pre-lanzamiento. Es el pre-lanzamiento. Kate tiene uno. Yo quiero uno, hablo Marca con Soli. Yo también quiero uno. Perdón, ¿ya está el perfume hecho? Está a tres cuartos, le falta un detalle final. ¿Tres cuartos? Falta... ¿Hay que llenar el frasco? No, le falta macerar. Hay un tiempo de maceración para que se termine de asentar la fragancia. ¿Está estacionado en barrica? No, en barrica no se estaciona el perfume. Ah, perdón. No, está envasado ya, pero hay que dejarlo que le pegue el aire y se macere unos 15, 20 días más y ya va a estar. Ok, perfecto. Quiero dos. ¿Cómo? Para mí, señora, y para mí, dos. Edgar quiere para la señora y para él. Preparado. Todo listo. La cara de Drago es como... Es tremendo. Cada perfume que le pedís es como un golpe. Preparado. ¡Listo! ¡Ya! Eso. Se mueven las colas. Se mueven las colas. Señoras y señores. Primer punto. Primer punto. Para Kay Rodríguez y Flor Marcasoli. Es el mejor de tres. Mirá. Mirá cómo lo hacían rápido, ¡Preparados! Listos ahora. Si lo hacen ellas, ya ganan. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! A ver, vamos. ¿Sí? Tiene que ser un movimiento exacto. Exacto, exacto. Edgar Volcán y Hernán Drago. ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Uy! Definición, la tercera cola. Mirá cómo lo pegaban. ¡Excelente! ¡Preparados! ¿Listos? ¡Ya! Eso. ¿Y ahora quién gana? Al mejor de tres. Se define. Dejando, yo los vi a ellos. A ver, me parece que ellos primero. A ver. Vamos a ver, Meten ellos. Meten ellos, sí. Ahí están unidos. Señoras, señores. Hernán Drago y Edgar Volcán los ganadores. Y mirá, después lo hacían. Pero... Excelente, vamos. Ya no servía. Porque las tenían enganchadas. Cristian Fauas. Lingote o pregunta, Cristian. Lingote, Ido. Lingote, ¿a qué te dedicas? Juego al fútbol y estudio administración de empresas. ¿Ah, sí? ¿Jugás bien a la pelota? No puedo decir yo, pero... ¿En dónde jugás? Jugué en Huracán, All Boys. Ah, bien. ¿Y de qué jugás? De 10, de enganche. Uy, no, sé jugar la vida, locutor. ¿Preparado? ¿Listo entonces para sacar el lingote rojo de Santander? ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! A ver. Vamos. Vamos, Excelente. Bien, una buena palanca. Ahí va. El lingote sorpresa, rojo Santander. Que te da los 100.000. Dale. Del premium si lo sacas. Pero además, siempre ficha. Para ficha. Agarra una ficha. A ver qué le toca. Hay de 50.000, de 30.000. Bueno, a veces toca. A ver. ¿Cuál es? 30.000. ¡Vamos! Le hago una pregunta. Necesito, por favor, si no, no entro a mi casa. ¿Qué cosa? Que por favor, Drago, me mande un saludo para mi mamá. No, pero es increíble. Tiene la ficha de los 30.000 y está con el saludo de Drago. No entro a mi casa, si no. Bien. ¿Para quién es, me dijiste? Para Beatriz. Beatriz, hermosa. Un beso grande, hoy llegan con 30 lucas a casa. Es hermosa que tirás. Gracias, Drago. ¿Cómo es? Es hermosa. Y si es, preguntale al partido. ¿No es hermosa, Beatriz? Es preciosa. Está enamorada de vos. ¿Y lo bien que hace? Un beso. ¿Qué lo bien que hace? ¿Qué dice? Cualquier cosa, locutor. Lo bien que hace. Escúchame, ya tenés 15.000, te llevás la ficha entera, o sea, los 30.000, si contestás bien esta pregunta. Buenísimo. Me tenés que decir
¿Cuál es el principal alimento del oso panda dentro de su hábitat natural? ¿Qué come el oso panda? El principal alimento, caña de bambú, hojas de eucalipto, miel de abeja se come, o pequeños roedores. Caña de bambú. La respuesta correcta es caña de bambú, señoras, señores. ¡Excelente! Y se viene acá para el tren. ¡Sorpresa! Santander te trae todas las semanas ahorros exclusivos en un montón de rubros, locutor. Adherite ahora, escanea este código QR y empezá a disfrutarlos. Cristian, preparado, agarra una pelota, Cristian. Y a ver si se lleva, ya tiene 30.000 de sorpresas. Santander va por los 100.000 de Supermercados Día. Una pelota en cada vagón. El jugador es un jugadorazo, ya cómo se para, locutor. Sí. Nosotros los jugadores ya tenemos parada de jugador. Sí. A ver qué pasa, Me gusta, locutor, tiene que llegar. Dale, apure. ¡No! ¡Qué mala suerte en el medio de los dos vagones! ¡Fuerte el aplauso! ¡No pudo ser! Pero tiene los 30.000 de sorpresa Santander. Intentó, pero no se pudo. ¡Preparada Alem Bamonde, por favor! Mirá lo que son esos 400.000 de head. Bien ya ahí. Está en el cartel, sube 50.000 por día. Alem, ¿a qué te dedicas? Hola, Ida, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Repartidora de productos de dietética. Ah, ¿qué repartís? Todas esas cosas de... esas almendras, bolsas. Almendras, nueces. Es imposible no entrar a una dietética y querer comer algo. Pero a veces te ensartás, ¿eh? Agarrás una bolsita, una cosa que es como un mijo. Algunas son raras. Preparada, lista, ya. A ver, vamos. Eso, primer piso. Ok. Son 14 pisos, 400.000 pesos. Muy bien. ¿Practicaste en tu casa? Practiqué en mi casa. Y sí, porque este juego, te digo, armás la torre, 14 pisos y lo tenés. Excelente. Vamos, ¿eh? Alem Bamonde, repartidora de productos de dietética. En 400.000 está el pozo de head. Tercer piso. Excelente, y va por el cuarto. A ver qué pasa, ¿eh? 400.000 el pozo. Ok. Bravo, que va por el quinto. Ay, cómo quedó esa. ¿Cómo quedó esa? El juego de head. Los calzados deportivos. Con nuevas tecnologías, suelas súper livianas. El agarre del calzado de head. ¡Uy, se le cayó! ¡No! ¡Ay! ¡Mirá la rep! Cuando estaba buscando, se le cae. 450.000 sube el pozo de head. Ella tiene su calzado este mes. Aprovechá para regalarle a papá, ¿eh? A papá los mejores modelos de head. Su calzado deportivo cuenta con nuevas tecnologías y suelas súper livianas. Acá Drago las usa, todas las usan. Conseguilas en las mejores casas de deportes del país. Seguinos en @headshoesargentina. Mira. Viví tu pasión con solo deportes y head. Tenés 6 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envío gratis a todo el país. Head Duo Argos, 6.499. Head Kiev Mujer, 5.999. solodeportes.com.ar. Antonella, mira esto. Mira esto, Antonella. Mira lo que es esto, que termina en 3. Ay, qué lindo. No, este no se puede creer. Mira. Mira. Me llevo la tapita. Y mira lo que es este tremendo freezer. O sea, la conservadora. ¿Y cuánto? Ahí está el sobre. Claro, tenés que decir cuánto acá. Bueno. Acá tenés que decir, termina en 3. Bien. ¿Cuál es el número? Termina en 3. Si es chocolate, es Felfort. Chicha. ¿Cuál
es el número. Te llevas esa cantidad y además la conservadora, todo te llevas. 10.953. No, es incorrecto. Incorrecto. Vas a decidir, mira, vas a decidir quién baila con más onda. Dale. Yo corro todo, te digo, y vos vas a decidir quién baila con más onda. Misma categoría, son dos que baila. Acá es uno y otro el que más te gusta. Flor Marcasol y Kay Rodríguez, misma categoría para que vos decidas, se fueron, ya están listas para hacerlo. Vos la vas a ver, preparada las dos. ¿Cuál te gusta más como baila? ¡Arranca Kate Rodríguez! A ver, ¿dónde están ellos dos? Uy, este tema me encanta porque parece de Juan Luis Guerra, pero no lo es. Ni tampoco de Chichi Peraltas. Pero parece como que es, pero no es. ¡Wow! ¡Esa! ¡Es de Chayanne, señoras y señores! ¡Arriba! ¡Kate Rodríguez! ¡Baila con César y Ariel! ¡No, son grandotes esos! Te digo, me cae muy bien César y Ariel, locutor. Sí, claro. O sea, no los conozco, pero se ríen todo el tiempo. Sí, sí. ¡Bueno! ¡Kay Rodríguez, baila! Busca tres puntos para darle a Antonella Amato de Villa Crespo. Ahí va. Porque con los juegos a veces le cuesta, pero dos bailes son. Solo dos bailes. Ella y Flor Marcantoni, misma categoría. ¿Quién baila con más onda? ¡Lo definís vos! ¡Antonella! ¡Dale rienda suelta a la locura y verás! ¡Oh! ¡Esa! El aplauso. ¡Qué bien, Kate! Ahora, a ver, llega Flor Marcasoli. ¡Mundo! ¿Qué es esto? ¡Bueno! ¡Nene malo! ¡Nene malo! ¡Eso! ¡Perdona! ¡Ready, steady, go! Mira ahí. Flor Marcasoli para Romina Acuña de Santiago del Estero. Se ve que termina 4-2-2. Tres puntos, buscó. ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Las dos! ¡Kate Rodríguez y Flor Marcasoli! ¡Mirá cómo lo hacían! A ver... ¡Antonella! 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 ¡Guido! ¿Viste lo que fueron los bailes? Espectaculares, me encantaron. Bueno, tenés que decidirte por uno. Mirá que está acá Flor y está Kate. El que más te gustó le da tres puntos al socio. Me gustó más el de Flor. ¡Flor Marcasoli! ¡Excelente! Steady, go, go. Eso. Loca, pum, pum. Esto es una fiesta.
Daniela. A Guido. ¿Mayor o menor? Voy a decir mayor. Mayor. A ver las vueltas. ¡No! Bueno, este es el error, no te podés volver a equivocar. ¿Y ahora qué decís, 14? ¿Mayor o menor? Era, voy a decir mayor. ¿Era menor, ahora mayor? Sí. A ver, das vuelta, por favor. Concentrada. Igual está bien el error acá. El error que tuviste está bien gastarlo acá. Porque, en definitiva, ahí se reacomoda posiblemente un poco la lo... Bueno, no sé, igual, para mayor... ¿Decís? Digo a mayor. Ver la vuelta. Es que no creo que sea menor. A ver. Bien. ¡Sí! ¡Bien! Muy ¡bien! Y ahora tenés que pensar si mayor o menor. ¡Pues está Antunes! ¡Antunes! ¡Míralo, el señor Antunes! ¡Y el carpintero! ¿Cómo anda, Diego? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien, usted? Bien, todo bien. Llega Aaron Conejeros. Y Alejandro Cruz Cejas, por favor. Papu. ¿Cómo? El Papu. No entiendo, señor. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Todo bien, ¿y vos? Ah, ¿y pira respeto o no? El Papu del Oeste. Yo pedí... ¡Guarda atrás, Conoy. Guarda atrás! ¡Uy! ¡Ay, te la dije! Escúchame, ¿qué? El Papu del Oeste. Sí. Soy yo. El Papu del Oeste. ¿Y él es? Aaron. Ah, no tenés apodo. Mi nombre original. ¿Y vos tenés apodo, además de carpintero? ¿Carpintero? Sí. ¿Cómo te dicen? Algunos me dicen chino. ¿Chino? Sí, por el corte de los ojos. Ah, ¿y vos, Antunes, cómo te dicen? Antunes. ¡Antunes! 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 ¡Nahuel Bardé! ¡Nahuel Bardé preparado! ¡Nahuel Bardé! ¡Listo! ¡Lingote o pregunta, Nahuel Bardé! ¡Lingote! ¡Lingote! ¿Preparado para sacar el lingote? ¡Y tenés la ficha de Santander! ¡Preparado! ¡Saca! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Ya! ¡Eso! A ver, vamos. Vamos, ¿eh? Bien, una buena palanca. Ahí va. A ver. Dale, dale, dale. ¡Uy, oh, no! ¡Ay, ay, 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 ay! Agarrate, espera, anda a la mesa de la ficha. No agarres todavía. Anda eligiendo. A ver qué te da la sorpresa Santander. Recuplas, las líneas látex. Interior impermeabilizante de Recuplas. Protegen y decoran las paredes y techos de tu casa. Con el mejor poder cubritivo del mercado. Recuplast, marca líder de Sintiplast. Mira. ¿Te sentís bien vos? Te veo pálida. Ah, te pone cancherito la pintura fresca. Qué poco sentido del humor. Por eso te deja siempre para lo último. Anda, fresco y batata. Tus paredes hablan de vos. Decoralas con los nuevos colores de Recuplast interior con óptimo poder cubritivo. Entonces, agarrate una ficha. Por favor, a ver qué te toca. Recién salió 30.000. ¿Cuánto es? 10.000, bueno, ya tenés 5.000, tenés que meter, por favor, la pregunta. ¿Con qué actual país se relaciona estrechamente el antiguo Imperio Otomano? ¿Turquía, Portugal, Grecia o Mongolia? Turquía. Por 10.000, Portugal no es. Grecia no es. La respuesta correcta es Turquía. ¡Excelente! ¡Excelente! 10.000 pesos, felicitaciones. La sorpresa Santander. Mira el papu cómo le pone. Escucha. ¿Vos a qué te dedicas? Soy kinesiólogo. ¡Upa! Kinesiólogo. Hay equipo acá porque tenemos kinesiología y preparador físico, así que. Vos sos complementamos. Escúchame, viste lo que cambió, ¿no? Que hay que agarrar como para adelante. O sea, sí, me enteré, Guido, no prono y sí, por eso. Preparado. Pasa que también nos enteramos que hay un paso, no sé si vos sabías, seguramente te estás enterando de esto ahora, que Carpintero ya tiene un paso. Dicen que cuando se terminen las restricciones y todo,
El paso de carpintero es... ¿Cómo así? Es? Es así, ¿eh? ¿Cómo es? Música, música. Esta. Con esta. No, te hacemos nosotros. Para, ¿cómo es? Edgar, a ver, ¿alguna música? Está Edgar Volcán, a ver, ¿alguna música? Esa malvada. Sí, escucha, a ver. No me importa su desconsuelo, que llore, esa malvada. Ah, no, le está haciendo al carpintero. Esa es. No. No, bueno, es una... ¿Quién va a arrancar? ¿Se ríe Drago? ¿De qué se ríe Drago? La casa... ¿Le gustó el chiste? Está con buena onda el papu, vino a traer alegría. Sí, me encantó. Ahora la va a romper, quiero ver. No, pero vamos al revés. ¿Cómo es? No, ¿cómo es, papu? Drago... El papu puede sorprender. ¿Pero cómo hace? No, Drago ahora se prende cualquiera. A ver quién arranca de ustedes, por favor. A ver, arranca entonces, sí. Hace calor acá, me puedo sacar el... Lo que usted, como ustedes quieran, eso, preparado. Uy, lo vi. Ahí está. Bueno. Preparado, listo, por favor, entonces. Ahí va. No, se hace verano de golpe. Preparados. Ahí vas vos, Aaron Conejero, preparador físico. ¿Todo bien, Antunes? Sí. ¿Te gustó? ¿Te divirtió lo del baile y eso? No, la verdad. No le gusta. Es con humor, Guido. Sí, pero él es como que a veces yo también le quiero hacer, pero está concentrado siempre lo de él. ¿Preparado, Aaron? ¿Listo? Cuando quieras. A ver, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dale, 9, con todo, 10, Aaron. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 67. Uy, se miran el carpintero y Antunes que están en 1.297.000. 1.297.000. ¿Quién va? ¿El carpintero? Sí. Bueno. Cuando hay cambio de orden, la cosa se pone bien el carpintero. Está serio Antunes, ¿no? Un poquito. ¿Por qué estás tan serio? ¿Pasó algo? Y es mucho. En una agarre prono es muchas repeticiones. ¿Ah, en serio? Sí, mucho. O sea, está, lo de Aaron es mucho lo que acaba de hacer Aaron. Y en prono sí, bastante. Ah, o sea, estaría bueno, como para cantarle Aaron. Aaron. Y también se le puede cantar Antunes. Y ahora va el carpintero, señoras, señores. Auspicia este momento Drean Next. Viví el diseño de un nuevo estilo de lavarropas Drean Design Gold, 40 centímetros de ancho y lava hasta 8 kilos de ropa. Además, ahorra hasta 50% de energía eléctrica y 70% de agua. Gracias a su tecnología ecoaplicada, posee la máxima calificación energética de su categoría. Descubrí el nuevo Drean Design Gold. Mira. Viví el diseño. Drean Design Gold. ¿Preparado? ¿Listo, Carpuy? Uy, Antunes, ¿cómo estás ahí atrás? ¿Qué pasa ahí atrás? Camina, Antunes, como si fuera la última vez. Me estoy concentrando. ¿Eh? Me estoy concentrando, digo. Ok. Está respetando, sabe que está complicado. Vamos, ponete en cuero, dale. Dale, que algo se trae el papu, no sé qué trae, si trae 150, algo raro ahí atrás, ¿eh? Vamos a hacer todas hoy, todas. El papu, dale. No, el papu está en la suya, ¿eh? Algo pasa. El papu del oeste es el papu del oeste. ¿Y por qué el papu del oeste? Y es una explicación... ¿Vos sos kinesiólogo? Sí, pero bueno, el apodo está. El papu va más que nada por la actitud ante la vida. ¿Dónde sos kinesiólogo? En Castelar. Castelar, zona oeste. ¿De qué se ríe el compañero cuando le pregunto, no? Para saber yo. Acá, ¿qué tenés que hacer ahí? Es un éxito.
¿Cómo? No lo conocen, es un éxito. ¿Como kinesiólogo? ¿Conocidísimo? Hace poquito que estoy y... ¿Te recibiste de kinesiólogo hace poco? Hace poco, sí. Ok, ¿y antes qué hacías? Y antes hacía de todo, en realidad. ¿En qué andás, papu? Algo esconde, vamos, que algo esconde. Era asesor comercial, tenemos conocidos en común también. ¿En serio, yo? Sí, puede ser. ¿A quién? Decime. Ah, ahí me gustó. Sí. El Guillote. Ah, pero Coppola, claro, es compañero mío de la radio. De la radio, sí. Sí, está en el equipo de la radio, en la 100 todas las mañanas. ¿Y de dónde lo conoces vos a Guillote? Yo estaba trabajando hasta hace no mucho tiempo en una inmobiliaria en Capital. Sí. Y bueno, y fue cliente mío. ¿Compró departamento? Y eso ya es más personal. Eso estuvo no... bien, sí, tiene razón, claro. me metí mal. Perdón, Guillote Coppola. Debe estar mirando diciendo para qué pregunta este. Ok, prepara. ¿Qué habla con Antunes el carpintero? Nada. No, estaba hablando que estaba viendo si estaba bien él. Porque sí. Andaba ahí más o menos. ¿Qué te pasa, Antú? No, nada, me estoy concentrando, pero hay que. Ok, pasarle. Che, pero mucho lío se arma. Se va a definir, ellos tienen 1.297.000. Está Antonella Pelufo. Me tenés que decir, Antonella Pelufo, mayor o menor en la pared de Andai, que sea acá el carpintero que está haciendo todo lo que puede. Dale, tiene que superar suerte. 67. Suerte. Y vos tenés. ¿Qué dijiste? ¿Mayor o menor? Menor, Guido. ¿Menor me decís? Sí. A ver, das vuelta. ¡Vamos todavía a la cirujana! ¡Vamos todavía! ¡Vamos todavía, Antonella Andai, que te trae! ¿Qué quedó ahí? ¿Cuál quedó? 17, mayor o menor. Andai te trae su nueva colección con lentejuelas reversibles. Con cada par llévate un bolsito de regalo. Conseguí las tuyas en las mejores casas de deportes. Seguinos en redes como @AndaiSokay. Mira. ¿Mayor o menor? Menor, Guido. ¿Eh? Menor. Menor que 17. Picanteás. ¿Sos tranquila cuando operás y eso como cirujana? Sí, me gusta poner música. ¿Qué música ponés? Reggaetón. No, ponele un poco de reggaetón porque debe estar más nerviosa que cuando opera, ¿eh? Sí. Ponele un poquito de reggaetón, picantea con 17. ¿Es una cosa así, por ejemplo, ponés? Esto es más bachata. Esto es más bachata, ¿no? Sí. Sí. Más reggaetón, ponés vos más fuerte. Sí. ¿Esto? Con onda. Oh. No puedo creer que a mí me están operando y suena esto. Claro, ni me entero yo si es la anestesia. Escúchame. Mirá lo que ponen cuando... Claro, porque es para relajarse. Y bueno, ahí tenés un poquito de esta música para vos, Antonella. ¡Eso! ¿Mayor o menor? Menor. ¿Menor me decís, entonces? ¿Sí? Sí. A ver, das vuelta, ya está. No sabes si decir... A ver. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡No! ¡Dejale el reggaetón que trae suerte el reggaetón! ¡Olvídate! ¡Dejale! ¡Ojo, pues está el papu! ¿Cómo era el papu? ¿De dónde eras? No. ¿El papu? ¿Te gusta? ¿Del oeste eras? Del oeste, sí. Del oeste. Del oeste de Castelar. Inmobiliario con Coppola, kinesiólogo. ¿Recibido, sí, sí, kinesiólogo? Sí, sí. ¿Dónde también. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad de La Matanza. En La Matanza. Preparado, listo entonces, está muy serio Antunes, preparado, listo carpintero, auspicia, este momento lo auspicia Pituzas, la diversión y los buenos momentos se juntan en la merienda o en el desayuno, las cosas que hacen las Pituzas, ¡ah! Son increíbles. Pero qué Pituzas, mirá. Estiren, ahora suelten. ¡Otra vez! ¡Pero qué pituzas! Preparado el carpintero. Listo el carpintero. Tiene que superar 67. Hasta el momento tienen 1.297.000 entre Antunes y el carpintero. Preparado, listo carpintero. Sí. Ya. A ver, vamos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, dale que lo pasamos, dale que lo pasamos. Seguí. 64, 65, 66. Bien, sigue. 67, dale, nomás, dale. 68. Bien ahí. 69. Tranqui, relajá. Dale, arriba. Levantá. 70. Bien. 70. Son un montón ahí, el prono. Bien. Excelente. Está bien, fueron muchas ahí, fueron muchas. Bien. Está preocupado Antunes, que hacía porque le quedan, hay tres de diferencia nada más. Hay tres de diferencia. Señoras, señores, Guido, llega... ¿qué? Con todo respeto, igualmente, es para dudar porque... no. Primero, las piernas estaban flexionadas. Oh, eso. Segundo, se puede. ¿Y se puede hacer esto entonces también? Eso cuenta. No, bueno, sí, se puede. O sea, ¿listo? Es cabeza. Vamos a hacerlo así. Uy, el papu. Mientras sea la pera y la... Vamos hacia una dominada larga, pero ahora cambió nada más que la posición de los brazos. Bien. Vamos hacia una dominada larga. Hasta el momento las reglas son pera, cabeza. Por eso algunas no se cuentan cuando queda algo en la mitad. Uy, el papu, cómo está el papu del oeste. Se viene el papu del oeste. Si buscás disfrutar de algo realmente, realmente único, pensá en Marroc de Felfort, un exquisito bocadito de praliné leche y praliné blanco, porque cuando disfrutás de un Marroc, disfrutás la vida de otra manera. Marroc, el bocadito que ya es parte de tu vida. Ahora, además de conseguir los productos Felfort en todos los kioscos, también podés comprarlos en www.felfort.com.ar y recibirlos en tu casa. Y acordate, si es chocolate, es Felfort. ¡Preparado, Rodolfo Benítez! ¡Listo, Rodolfo Lingotti, o preguntas! Lingote, Río. Lingote, preparado para sacar el lingote. ¿Listo? ¡Ya! A ver, dale. Vamos. Antes de que vaya el papu del oeste, vamos, a ver qué pasa con el lingote. Bien, una buena palanca. Ahí va. Dale. A ver. Dale. ¡Uy, oh, no! ¡Ay, no! ¡Anda las fichas! ¡Anda las fichas! ¡Espera, no agarres todavía! Auspicia la casona, festejá tu aniversario. No es poco, un año más. Festejalo como se merecen. Con Fiambre la Casona. ¿Te gusta Fiambre la Casona, Antunes? ¿Fiambre la Casona? Me gusta. ¿Te gusta? Y sí, claro. Algo diferente con Fiambre la Casona tenés que hacer. Seguinos en redes y encontranos en todos los supermercados del país. Que tu aniversario sea muy, muy fino. Salamín picado fino. Fiambres la Casona. A ver, agarrá la ficha. A ver. ¿Cuánto es? ¿Qué dice? 5.000. Bueno, pero espera a ver si contestás. Hasta el momento tenés 2.500. Me tenés que decir cuál es el ingrediente distintivo de una pizza hawaiana. ¿Ananá, anchoa, roquefort o berenjena? Ananá. ¿Te gusta con ananá la pizza, Antunes? No. Bueno, no te enojes. Eso es. ¿Se le pone ananá? No, sí, escuché, pero nunca con... No. ¿No? ¿La pizza cuál te gusta? La de mozzarella, normal, tipo, normal. ¡La respuesta es correcta! ¡5.000 pesos! ¡Excelente! ¡5.000 pesos! ¡Señoras, señores! ¡Excelente! Y el papu que bailotea. El papu está para ganar la crema curativa. ¿Qué es el papu? Sí, la crema curativa Dr. Selly. Bien, papu. Te ayuda a solucionar. ¿Cómo dice Drago? Muy bien, papu, ves. Muy bien, papu. Tu a romperla ahí. Sí, y Drago, lo que muy bien es Dr. Selby, ¿o no? Me encanta. No, es lo mejor. Sí, es lo mejor. Dr. Selby es lo mejor. Él te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos. Es la crema, Dr. Selby, ¿eh? Sí. Todos los problemas cotidianos de la piel, locutor. Porque cuidar es amor. Dr. Selby, siempre con vos. A ver. La crema curativa Dr. Selby te ayuda a solucionar
solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Porque cuidar es amor. Dr. Selvi siempre con vos. ¡Te digo algo! Tanto Papu del Oeste, como Antonella, como Antune, como todo, te digo, llega Telenoche con las noticias hasta acá. Y mañana seguimos por el Medio Millón con el desafío. Mañana, Edgar Volcán, fuerte el aplauso. Gracias. Rodrigo Noya, Pablo Neta, Flor Marcasoli, Hernán Drago, Kay Rodríguez. Mañana se define. Gracias, Royal, por vestirme. Visitaros en royalshop.com.ar. Chau. Se quedan con Telenoche.